Por el pase, estamos escuchando entonces a Fernando Wen Abad. Vamos de inmediato con la señal en vivo que se está generando en el Consejo de Derechos Humanos. Vamos a escuchar entonces lo que está ocurriendo a esta hora, María Antonieta. Escuchemos. Ahora tengo el honor de dar la bienvenida a este examen a su excelencia, señora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior, para presentar su informe nacional. Su excelencia, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, excelencia Federico Villegas, presidente del Consejo de Derechos Humanos. En nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, saludamos a los países miembros y observadores de este Consejo, así como a los representantes de los 116 países que se inscribieron para participar en este examen periódico universal. Hace exactamente 5 años, Venezuela presentaba su segundo examen periódico universal, ya avizorando lo que sería el transcurrir de este tercer EPU. En el 2015, el gobierno de Barack Hussein Obama decretaba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior de los Estados Unidos y de la seguridad nacional. Fue el basamento de un entramado de medidas coercitivas y unilaterales y otro tipo de medidas restrictivas y punitivas, sin ningún asidero ni basamento en el derecho internacional público, que generó un entramado de medidas sancionatorias ilícitas e ilegítimas contra todo el pueblo venezolano. Estos 5 años transcurrieron justamente en menos espacio para el derecho internacional público, restricciones en el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos del pueblo venezolano derivado de este entramado de medidas coercitivas unilaterales. Ha habido afectación causada directamente por representantes de países que conforman este Consejo de los Derechos Humanos. En este Consejo participan el gobierno de los Estados Unidos, que de forma perversa, minuciosa, detallada, concibió este entramado de medidas coercitivas contra el pueblo venezolano, 502 medidas para ser precisos y exactos. En este Consejo también está representado el gobierno del Reino Unido, que ha adoptado la ilegítima decisión de apoderarse del oro del pueblo venezolano, que ha sido negado incluso para atender la situación humanitaria generada por la pandemia del COVID-19. Creo, presidente, estimados representantes, que algo anda mal cuando en la misma sala, en la misma Casa Mundial de Garantía y Protección de los Derechos Humanos, coexistimos agresores y víctimas de este tipo de políticas hegemónicas de dominio. Esto también nos ha llevado a una derivación de indiferencia frente a estas graves violaciones a los derechos humanos, indiferencia y complacencia. Uno de los temas de agenda de este Consejo de Derechos Humanos, nosotros sumamos nuestra voz para que se estudie y se denuncie en amplitud y se tomen medidas correctivas sobre los pueblos que padecemos y somos víctimas de este tipo de medidas violatorias del derecho internacional público. Hay temas también que examinar del sistema de derechos humanos y nosotros hemos leído detenidamente cada uno de los informes de sus organismos, de sus agencias. Yo quiero traer a colación un ejemplo muy concreto, por la gravedad de la agenda oculta que tiene esta materia. Y me refiero al informe de ACNUR. En el año 2020, ACNUR certificó que Colombia es el primer país con mayor número de desplazados internos producto del conflicto armado y de la violencia interna, específicamente de 8.3 millones de desplazados internos. La pregunta, Venezuela como país vecino, es ¿a dónde fue a parar
todos los millones de colombianos y colombianas que se desplazaron por la violencia, por el paramilitarismo colombiano, por la producción de droga. ¿A dónde fueron a parar estos hermanos colombianos conociendo el mundo, la tradición de país receptor de Venezuela, donde no los hemos considerado ni los hemos etiquetado como refugiados, sino que los hemos acogido como hermanos en nuestro sistema generoso de derechos humanos? En el año 2021, un informe tendencioso con fallas metodológicas, en un segundo convierte a Colombia de primer país en número de desplazados internos al segundo país en número de receptores de migrantes. Tiene una agenda oculta muy peligrosa que denuncia hoy Venezuela, porque lo que está subrepticiamente presente es la creación artificiosa de la guerra de crisis humanitaria de la que tanto ha anhelado el gobierno de los Estados Unidos ocurra en Venezuela para justamente intervenir, desconociendo y descalificándose. Ya hago un llamado a ACNUR, a sus autoridades, descalificando y desconociendo los migrantes venezolanos por razones económicas derivadas de este bloqueo criminal contra nuestro país. Debemos evitar a toda costa la instrumentalización política del sistema de los derechos humanos. Otro ejemplo de ello, que es una derivación y tiene que ver con la desigualdad, los desequilibrios y la instrumentalización política del dominio del eje del norte sobre el eje del sur, que lo vemos también en la Corte Penal Internacional. Venezuela recientemente ha suscrito con el fiscal de la Corte Penal Internacional un memorando de entendimiento para reforzar, mediante asistencia técnica, nuestras capacidades de nuestro sistema de justicia y de nuestra jurisdicción nacional. Pero cuando nosotros vemos el mapa de los casos que se examinan ante la Corte Penal Internacional, aquí vemos un desequilibrio entre el norte y el sur. Ese desequilibrio está marcado en todo el contexto en materia de goce y disfrute de los derechos humanos a nivel internacional. Es ese mismo contexto donde la acumulación de riqueza generadora de desigualdad se ha mostrado en décadas, cuando vemos la diferencia entre el año 1980 y el año 2020, cómo la concentración desigual de riqueza se da en el eje del norte sobre el eje del sur. De igual manera lo vemos en uno de los eventos recientes que conoce la humanidad, como es la pandemia del COVID-19 y en el proceso de vacunación. Aquí vemos la desigualdad, vemos en rojo a África por sus bajos niveles de vacunación y que ha generado también mayor recrudecimiento en las variantes que aparecen, porque la humanidad no termina de entender que o marchamos unidos, todos juntos, hacia la resolución colectiva y comunitaria de nuestros problemas o seguiremos aquejados. Otro de los aspectos, y en la coyuntura mundial en la cual se ha desarrollado este tercer examen periódico universal, además de la desigualdad y la concentración de riquezas entre el norte y el sur, tiene que ver con el incremento de la violencia en los últimos 5 siglos. Ese es el contexto en el que se da el desarrollo, el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino también en los pueblos del mundo que han sido afectados por las guerras, por los conflictos internos, por los conflictos periféricos. Y uno de los problemas más graves, las preocupaciones más inmanentes que tiene la humanidad, como es la amenaza al ambiente y a la especie humana. En ese contexto, en el contexto de un bloqueo criminal contra nuestra patria, Venezuela desarrolló su tercer examen periódico universal. No exenta de dificultades, porque hemos transcurrido intentos frustrados de magnicidio, de invasiones mercenarias, de sabotaje a nuestra infraestructura vital, de guerra económica, en plena expansión de medidas coercitivas unilaterales que se comportan como verdaderas armas de destrucción masiva, lesivas, sistemáticas y generalmente al pleno goce y disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano.
Esto motivó a que Venezuela llevara el caso de las medidas coercitivas unilaterales al gobierno, a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ante la Corte Penal Internacional. Teniendo conciencia de ese desequilibrio que hemos hablado entre el eje del norte y el eje del sur. Pero si algo con mucha moral frente al acto, Venezuela tiene que decir en este Consejo de los Derechos Humanos, tiene que ver justamente con la gran capacidad de resiliencia de nuestro pueblo. Que en las peores circunstancias, en las peores coyunturas de asfixia económica, donde se privó del 99% de los ingresos en divisas a nuestro país en el año 2020, donde además Venezuela no pudo responder en igualdad de condiciones para el control de la pandemia del COVID-19, porque nuestros recursos fueron bloqueados para la adquisición de equipos, medicamentos, vacunas, donde además el Reino Unido, el Banco de Inglaterra, privó a Venezuela del uso de su oro, del oro del pueblo venezolano para atender la pandemia. Venezuela pudo responder, Venezuela pudo cuidarse gracias a su sistema público de acceso universal a la salud. Ya no hablamos de un tema de distribución de riqueza, sino del concepto del modelo del socialismo bolivariano, de igualdad, de la concepción en la equidad, en la justicia social, donde la preocupación humana está a poner al ser humano en el centro de cualquier situación y de cualquier coyuntura. Ahí supimos atender a nuestra población y es lo que ha permitido que Venezuela pueda con orgullo decir que ha mostrado números significativos y alentadores en el control de la pandemia. No sabemos el porvenir porque la humanidad vive incertidumbre sobre el desarrollo de las variantes que se puedan generar. Pero Venezuela sí puede dar certeza que ha dado ejemplo frente al modelo capitalista de atención privatizada de la salud. Venezuela puede dar certeza que el sistema gratuito universal de atención a nuestra población ha sido un éxito en el manejo de la pandemia. Debe además resaltarse el compromiso del Estado venezolano para el pleno goce y disfrute de los derechos civiles y políticos. En apenas 20 años, Venezuela ha realizado 29 procesos electorales en el marco de un proceso democrático. Venezuela garantiza además los derechos sociales, económicos. Basta solamente referirse al índice de Gini que mide desigualdad para saber que Venezuela está dentro de uno de los pocos países menos desiguales de América Latina y el Caribe. De cómo Venezuela atiende los asuntos vitales de alimentación, de vivienda, de educación gratuita, de vacunación gratuita a toda nuestra población. Y resaltar también los avances que venimos haciendo en materia de consolidación y reforma de nuestro sistema de justicia. Siempre teniendo como norte la garantía y la tutela de los derechos humanos del pueblo venezolano. Bueno, hablamos de la capacidad de resistencia heroica de nuestro pueblo, que hoy con orgullo se presenta ante este Consejo de los Derechos Humanos y puede decir que en estos 5 años que transcurrieron entre el 2016 y el 2022, Venezuela cerró en su último trimestre del 2021 con un crecimiento de su Producto Interno Bruto del 7.6%. Es una demostración de la capacidad de nuestro pueblo, de la convicción de que somos un pueblo bueno, de que somos un pueblo de paz, de que somos un pueblo generoso. Hemos también trabajado de la mano de la oficina de la alta comisionada, siempre, siempre teniendo en cuenta los principios que deben regir la materia de los derechos humanos, de independencia, de imparcialidad, de no instrumentalización política. Este Consejo de los Derechos Humanos debe revisar profundamente su agenda de actuación para enarbolar esas banderas. Bueno, nosotros aceptamos las 193 recomendaciones que nos hicieron. Y no solamente aceptamos 193 recomendaciones, sino que también adoptamos 24 compromisos voluntarios en materia de nuestro segundo examen periódico universal.
Este Consejo debe reflexionar. El sistema de los derechos humanos debe ponerse al servicio de los pueblos, acabar con los desequilibrios, con las desigualdades, batallar profundamente en la conciencia de los pueblos, de los gobiernos, de las autoridades, por los derechos de la madre naturaleza. Bueno, hoy la Venezuela, agredida, acosada, puede mostrar números positivos, avances y logros, pero también es consciente de sus profundos desafíos, desafíos en materia de derechos humanos, y por eso hemos establecido líneas de asistencia y cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Bueno, la Venezuela agredida seguirá en batalla, seguirá enarbolando nuestras banderas de la soberanía y la autodeterminación. Queremos cerrar con un venezolano, el universal, el más universal de todos, nuestro gran Francisco de Miranda, que participó en la libertad de Francia y en la independencia de los Estados Unidos, cuando exclamó: mis únicos objetivos son y serán siempre promover la felicidad y la prosperidad de mi propio país. Excesivamente agredido. Convirtamos las agresiones de las minorías, de los países que tenemos modelos divergentes del eje hegemónico, convirtamos esas agresiones en energía transformadora para la felicidad social de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a su excelencia por su intervención. En esta oportunidad también quiero valorar positivamente, como lo hemos hecho en otros casos, la importancia de las modalidades híbridas de participación instituidas como resultado de la pandemia del COVID-19, que han venido haciendo posible de manera progresiva una participación más amplia, incluso al más alto nivel, como la que tenemos hoy, de representantes de los estados sujetos a examen. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro diálogo interactivo. Antes de ceder la palabra a las delegaciones para sus observaciones y comentarios, permítanme recordarles que el tiempo de palabra será de 55 segundos para todos. Quisiera reiterar que asuntos de naturaleza política, bilateral y territorial deben quedar fuera de nuestras deliberaciones y que la terminología de Naciones Unidas debe ser utilizada al referirse a estados y territorios. Por favor, recuerden que el uso de las palabras recomendar o recomendación asegurará que las partes correspondientes de sus intervenciones sean incluidas en la sección de recomendaciones del informe del grupo de trabajo. Al iniciar la lista de oradores, la primera delegación que tiene el uso de la palabra es Senegal. Senegal, vous avez la parole. Bien, estábamos escuchando entonces parte de la intervención que se está realizando en el marco del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. María Antonieta. Bueno, esta es la sesión que corresponde a Venezuela justamente, el tercer examen periódico universal que lleva a cabo nuestro país, en este caso ante la Organización de las Naciones Unidas, un examen que se lleva a cabo cada 4 años y medio y que ahora mismo está al aire a través de las plataformas de la Organización de Naciones Unidas para nuestro país, también a través de la Cancillería y todos los detalles a través de Venezolana de Televisión Boris. Un momento interesante en el que Venezuela defiende su situación de derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas a través de un informe nacional, y escuchábamos allí a la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país, Delcy Rodríguez, quien además dice que es interesante, pero además contradictorio, que en la misma sala converjan tantos intereses acerca de derechos humanos, que muchos de ellos pues promueven como lo correcto, pero también lo condenan cuando por su culpa se pueden de alguna manera restringir o fallar en algunos países. Esto es lo que está ocurriendo desde la sala 20 de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, esto es en el Palacio de las Naciones, y está
estamos escuchando también cómo se lleva a cabo en este momento el diálogo interactivo, que consiste en la participación de la delegación de Venezuela, pero también los comentarios y sugerencias que hacen algunos países sobre la situación. Yo creo que la vicepresidenta ejecutiva de la República hizo un comentario muy preciso, porque va en la línea de lo que dijo el especialista de Zaya, lo que dijo Daniel Shaw y lo que dijo Fernando Buen Abad, y es el tema de los problemas que la propia Naciones Unidas tiene que resolver. La vicepresidenta fue bastante clara cuando dijo que no era posible que agresores y agredidos estén presentes en el mismo tiempo, en la misma instancia de las Naciones Unidas, y en este sentido hizo un llamado precisamente a esto, María Antonieta. Bueno, un llamado a que de alguna manera sea más justa esta evaluación y también todo el tema de derechos humanos. Boris, recomendaciones se han hecho y creo que Venezuela ha sido disciplinada en materia de derechos humanos al no solo escuchar estas recomendaciones, sino sortear todos los obstáculos que ha tenido como país bloqueado, con bloqueo financiero, bloqueo económico y también diplomático, y que ahora se suma también una coyuntura sanitaria mundial como lo ha sido la pandemia por el coronavirus. Una sesión interesante que defiende y muestra lo que los medios de comunicación y las grandes corporaciones no hacen. Boris, sin duda un momento interesante para la política internacional de nuestro país, pero también para defender lo que se ha hecho en revolución y sorteando, como te decía, todos los obstáculos que ha tenido Venezuela como país bloqueado. Sala 20 de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Es importante también destacar otro aspecto que la vicepresidencia tocó, y es el tema de las recomendaciones. Ella hablaba de más de 190 recomendaciones y hablaba de 24 acciones que el gobierno venezolano ha tomado de forma proactiva para la salvaguarda de los derechos humanos. También tocó otro tema importante, María Antonieta, que fue el tema de las vacunas, la desigualdad que actualmente existe en el mundo y cómo inclusive Venezuela ha tenido dificultades en el tema de la vacunación, sobre todo en el inicio, debido a lo que fue el bloqueo de recursos de nuestro país, Venezuela. Bueno, una coyuntura que Venezuela, además, de manera muy hábil ha venido sorteando. Fíjate que según las cifras, y esto lo vamos a escuchar también como parte de la intervención de este examen periódico universal ante la ONU, las cifras más bajas del continente en contagios y en mortalidad por el coronavirus han sido de Venezuela, aún cuando se trata de un país bloqueado. Bueno, vamos a escuchar entonces, María Antonieta, si te parece, parte de la entrevista que el día de ayer le realizamos a Alfred Zaya. Si tenemos lista esta entrevista, podríamos colocarla para que más o menos nos dé un contexto de lo que es la situación que se está planteando, porque él también hacía una reflexión de lo que él llamaba los derechos humanos como negocio, es decir, todas estas ONG, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que tienen nombres muy famosos, pero que su agenda se basa en los recursos que le dan los donantes, es decir, yo financio una ONG para que investigue, para que denuncie y para que literalmente haga lo que son mis intereses geopolíticos. Entonces vemos cómo estas ONGs atacan a Venezuela, cuestionan a Venezuela, son muy acuciosos en el caso de Venezuela, pero Colombia, que lo tienes al lado, muchas veces pasan la vista gorda o hacen menciones muy someras que no van al punto del asunto. Y yo creo que esto es importante también, María Antonieta. Así que muestran las grandes corporaciones lo que les conviene. Venezuela ha tenido diversas coyunturas, entre ellas la migratoria, sin duda alguna, que ha sido también parte. Bien, veíamos parte de lo que es este 40 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Escuchábamos la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien destacaba cómo las medidas coercitivas unilaterales han afectado los derechos humanos en nuestro país, principalmente en materia de alimentación y de salud.